Bueno, seguimos. Después de la cosa esta, no me acuerdo muy bien cómo seguía el asunto, pero no creo que me dejen seguir mucho por mi cuenta. Veamos. Sí, obvio. ¿Qué quería ahora? Sí, yo sé cómo ganan experiencia. Igual no van a ganar mucha experiencia. Pero bueno, mientras esta boluda explica esto, algo que no comenté en la primera parte es que la razón por la cual no estoy ganando, no quiero ganar experiencia porque quiero pasarlo en el level mínimo posible. La cosa rara con este juego es que los enemigos suben de nivel junto con los personajes. Entonces, al no subir de nivel, ellos tampoco suben de nivel. La gran diferencia es que los personajes del jugador suben, ganan muy pocos stats con cada level, a comparación de los enemigos que ganan muchísimos más stats. La mayoría de los stats del jugador vienen a partir de de equipar las magias en los stats. Por ende, si uno logra conseguir una buena cantidad de magias buenas y armar más o menos una distribución de guaranes entre todos los personajes, pues se pueden tener stats altos. Que son en definitiva en relación al level que son los enemigos, mucho hace mucha más diferencia que si uno fuese el level más alto. Pero de eso implica también no subir de nivel a los guardianes, por lo cual hay ciertas habilidades que no aprenden, que no pueden aprender, mejor dicho, porque para que aparezcan en la lista estas habilidades tienen que ser un cierto level. Pero bueno, una serie de diferencias. ¿Por qué lo quiero hacer así? Simplemente porque nunca lo hice así. Entonces, como para hacerlo algo diferente, digo, probar subir nada de nivel y centrarme en maxear los stats. No sé si llegan, no sé si llegan a maxear, pero tratar de subir lo más posible solo con magia. Y por eso que quiero utilizar la parte del juego de cartas para conseguir muchas magias avanzadas al principio. Igualmente, por ahora, primero tengo que voy a hacer toda la primera parte, ahora la primera misión que tenemos, que es toda otra parte de la prueba. La prueba para convertirnos en Seeds, que es una. Básicamente es una. ¿Cómo se dice? Un grupo de élite militar a los cuales le dan misiones súper secretas, reservadas. Tipo a los SWAT, una cosa así, sería una cosa así, pero más cool. Y eso es lo que enseñan en esta escuela. Y es para lo que está en en la escuela Squall y toda la otra gente. Y esa era parte del examen de ir a la escuela de fuego de mierda y pelear contra Ifrit, era por el examen de la escuela. Ajá, bueno, quería que vaya a ponerme el uniforme que vamos a usar en la misión, que es más feo que la mierda, pero bueno. Entonces puse la ropa cool todo el tiempo. Ah, sí, estamos maxiados de toda esta mierda. Bueno, nada, no necesito nada, de verdad. Tengo que seguir avanzando, no, por ahora. O sea que por ahora, por las primeras misiones, vamos a jugarlas como si fuese prácticamente normal. Excepto que ahora, cuando llegue a la misión, voy a aprovechar una cierta situación para subir un poco de nivel a los guardianes sin que suban de nivel mis personajes. Y así también aprender el comando de cartas de Quetzal para después poder obtener otras habilidades de los guardianes sin subir de nivel. O sea, esto es una serie de. una serie de boludeces para tratar de subir ciertas cosas sin subir otras cosas. Sí, pues, suena mucho, pero una vez que uno entiende, se entiende más o menos lo que está haciendo, no es tan complicado. Pero que no me acuerdo de carajo están los cuartos. Creo que era por acá arriba. Acá no, este es el centro de entrenamiento. Por acá, no. Ah, acá está. Estuve pensando en si me ponía a jugar las cartas ya desde ahora o si primero hacía otra cosa. El cuarto es el de la derecha, pero no me acuerdo si había algo acá. Bueno, era mierda. Pero creo que es mejor si lo hago así, porque así puedo tener el comando de cartas y puedo conseguir un mazo un poquito más decente,
Sin tener que jugar a las cartas con cartas de mierda y ganar las cartas a partir de las cartas de mierda que tengo. Tener que perder mucho. Y perder mucho implica guardar, cargar para no perder las cartas que se perdieron. Y bueno, nada. Mejor hacerlo así. Creo, o sea, el único problema que encuentro este orden es si llego a perder ciertas cosas que no se pueden hacer tal vez después, pero creo que se puede hacer todo lo otro, lo que podría hacer ahora. Ah, viene mi mejor amigo, mi futuro mejor amigo Cell. Pero este es Cell con Z, no Cell con C. El guacho piña. Con su tatuaje en la cara. En la época en los tribales se tenían onda. O sea, que ahora ya no la tienen. Nada, ya lo conocía, es como, loco, me toca con vos. Qué grande, amigo. Y Juan no quiere saber nada. Sí, ni en pedo lo pongo en auto al dúo. Este es el limit break de Cell que te deja hacer una serie de ataques, o sea, te da un tiempo y te dejas de estar esos ataques durante ese tiempo. Pero mientras más rápido los marques, más, obviamente, más ataques puedes hacer en el tiempo asignado. La onda es que se puede hacer una trampa con eso, que es poner pausa cuando te muestran los ataques para saber. Igual te los esconde el juego, te los saca de la pantalla cuando pones pausa, pero si ya los más o menos los fichaste antes, te haces una idea de qué ataques tenías. Que igualmente siguen una serie, o sea, si vos haces un cierto ataque, hay ataques que aparecen, sabes que van a aparecer después. O sea, que si te aprendes el orden, puedes spamear entre dos ataques. Por lo general es el triángulo, círculo y no me acuerdo qué otro, que se puede poner uno al otro y hacerlo en fracciones de segundo. Y después a lo último, cuando quedan los últimos 2-3 segundos del duel, se hace la serie de ataques para llegar a uno de los finishers. Así me imaginé, no había leído lo que había dicho, pero me imaginé que le he dicho que le iba a tocar ir a la misión con Cypher. Entonces, como dijeron, ¿qué? ¿Con el forro ese, hijo de puta? Encima lo van a hacer el líder, el boludo, que se cree el más poronga de la vida. Yo necesito agregar a la profe de la lista, como si fuese una lista de gente a matar en el futuro. Que probablemente uno se lo toma en joda, pero tal vez no era tan joda. No es que pase, nunca va a pasar eso, pero tal vez yo lo decía en serio en el momento. Obviamente todo mal con el chabón, porque obviamente es que el re poronga y los quiere hacer todos sentirse como unos forros. Este es Headmaster Sid, sí, que es un nombre recurrente en Final Fantasy. Por lo general siempre es un ingeniero, una cosa así, Sid, pero no sé por qué carajo lo hicieron el director de la escuela. Nos manda a la misión, tenemos que hacer nosotros, pero igual tenemos a traer nuestro a 9 seeds que la van a terminar si nosotros somos unos petes de mierda y no la podemos completar. Los seeds obviamente son el nombre del grupo militar de élite, tipo como los Zambu en Naruto, una cosa así. Bueno, ahí se van los muchachos. Che, está re de cartón el director ahí. Mira. Claro, esto. En la Play 1 no se notaba que el chabón era de cartón ahí, no estaba el modelo 3D. Qué interesante.
Ay, qué hijo de puta. Los detalles que se notan ahora sí. Retarde el chabón. Estas boludeces en el garage siempre me hicieron acordar al Green Fandango. No sé cuál fue primero, pero siempre tenía esa idea. Squall no quiere saber nada con las relaciones con la gente. Y Celes ya es el más simpático, el quiere hablar con todo el mundo, quiere ser el más bueno de la vida. Y está con toda la gente que no quiere saber más nada. Y Quitty siempre que le anticipa qué carajo va a decir. Ya acabo con lo que sí, pero dice, deja hacer ruido, pelotudo. Bueno, volvés así. Un inquieto de mierda, ¿sí? Llevan de maravilla entre todos los muchachos. Bueno, no, por si no mencioné esta, obviamente es la misión de la, digamos, la prueba final de del examen para convertirse en Cid. Obviamente la primera parte fue el de la cueva de fuego o caverna de fuego, no importa, lo mismo. Y también obviamente así como en la, como en la caverna, también acá hay ciertas cosas que se pueden hacer para mejorar el puntaje que uno recibe al final del examen. Son un par de boludeces igual. Y hay unas ciertos puntos donde son, digamos, si haces uno no puedes hacer el otro, porque uno te pide escaparte y otro te pide matar a un cierto bicho, o sea. O sea, si haces uno no haces el otro. Esta boludez de los autos es una huevada. Lo que tiene cuando en la manzana se pone alquilado, te boludeces esas para ir por el mundo. Lo único que hace es que no tengas batallas random, o sea, es una boludez. Pero tienen nafta, qué sé yo, la verdad que es algo que en la puta vida uso esto de los autos. Y justamente veía un video sobre. Bueno, un video, era un chaval estaba streameando un juego de Digimon de Play 1. Que yo lo he jugado por 1 millón de horas, la verdad, no sé, lo jugué muchísimo ese juego. Mucho más que este. No porque sea mejor, sino porque había que grindear bastante en ese juego. Pero lo estaba viendo. Y había un montón de cosas que, si bien recordaba los lugares, y que yo las músicas y otras cosas no las recordaba ni en pedo. Entonces, en comparación con este juego, por ejemplo, que lo jugué por ahí menos horas, pero me acuerdo, hasta ahora lo que vengo haciendo, me acuerdo prácticamente todo, pero exacto. O sea, tal vez no me acuerdo exacto el texto, pero todo esto, las escenas, cómo debe ser una transición a la otra, y esas cosas tengo los recuerdos muchísimo más específicos. Nada, boludeces que se me cruzan por la cabeza, ¿no? Ay, mira, le responde. Habla por fin el pelotudo. Claro, porque sí, pero es un repetidor. Es el clásico bully repetidor. Ya no saben, ya perdieron la cuenta de cuántas veces estuvo trató de tomar el examen y siempre falló. Y siempre encima el pelotudo fracasa porque es un inútil para el trabajo en equipo. No porque sea un inútil en combate. Perdón, me voy a tomar el tiempo de leer qué mierda dicen porque quiero refrescarme la historia, así que me voy a tomar el tiempo de leer el texto.
juego de las siglas ASAP, no tiene nada más puta idea. ¿Qué carajo están diciendo esto? Antes y después, mucho más adelante le dije que es as soon as possible. Y ya que estamos charlando con los muchachos, a ver qué dice él. Ah, ¿no me deja hablar con el resto? Qué lindo. La canción y... Ah, nada. Facha. Y ahí se pone a repila la canción y a la mierda, que Call of Duty ni Call of Duty. Final Fantasy 8, papá. Estas escenas con personajes muy bien así que la transición a la imagen de fondo. Sí. Tengo que equipar los guardianes a la gente. Aquí vamos a hacer unos cambiazos. A ver. Luego te vamos a... ¿Qué? ¿Están equipados estos muchachos? Ah, pues la pelotuda está. Todavía lo tiene incluido. A ver, de momento, vos te vas a sacar con Shiva. Vamos a hacer unas maniobras mágicas. Sí, bla bla bla, eso no importa. A vos te vamos a dar un guardián con Strength Junction, hacemos a Teyfrit. Aunque tengo que darte las magias de... La magia que tiene Quistis. Magic. No, para. Esto es desde así. Y otras magias de Quistis. Así tengo para funcionarle el... Con Strength algo. Fire. Y después me falta... uno más acá. Seguro no va a tener magia, así que... En realidad podría darle una... O sea, no es tan importante tampoco porque no va a ser demasiado por el momento.
Pero podría dar alguna de estas. Sea para que tenga algo para funcionar en el magi. Y a todo esto Squall quedó con nada acá. Es importante dividir los guardianes entre los tres activos, porque ahora vamos a estar ganando experiencia con, pero solo con Cypher, porque la onda con Cypher es que solamente es jugable en esta parte. Entonces podemos ganar experiencia con él matando, tengo que matar a Squall y a Cell primero, y así puedo subir de grindear un poco de AP para los guardianes y un poco de experiencia también. La experiencia no es tanto lo que importa, me importa un poco más el AP. Hablando de eso, no sé qué estará aprendiendo Ifrit. No, Summon Magic no me interesa, amigo. Ahora que voy a grindear, voy a aprender todos los junctions que tenga. Y el boost por las dudas y todos los refinements que tenga. Y tal vez probablemente debería aprender las habilidades esta de que... pero, 60, es una banda. Bueno, si 100 como si fuese poco, ¿no? Pero de momento que aprenda... que aprenda los junctions, aunque sea para... Los otros dos boludos están con... que tienen de lo que conseguimos de otro jefe. Pero bueno, por lo menos igual en esta versión, como está el coso para poner un juego más rápido, esas boludeces, el grindeo no va a ser tan molesto. Pero primero igual acá hay 4, si me acuerdo, 4 peleas, va a decir 5 peleas obligatorias, pero después de la quinta ya se va, así que la onda es matar al... primero vamos a matarnos a nosotros mismos. Uy, está buenísimo, te puedes pegar a vos mismo y te haces mierda. El chabón, mierda, los poronga. Capo, le puse el coso en el junction en strength. Igual el boludo podría. Ya que no tiene magias, podría obtenerle. No ataques, porque si no lo vas a. Podrías tener todo, porque tienes todas las magias de Quist, así que. No va a tener que hacer nada. Los puede matar a los suyos, ¿no? Vamos a Squall ahí haciéndose mierda a sí mismo. El sueño de Cypher, el chon. ¿Cómo es él? Lo traiciona a Squall en el medio de la misión. Era el peor del tipo. O sea, eventualmente van a morir los dos, pero. Pero por ahora. Como Squall necesita magia, yo lo mato nomás y. Ya podría. Podría ser Limit Breaks ahora que está en amarillo la vida. Ahora. O sea, esa es la super técnica para conseguir Limit Break. Hacer así. Para mí hace el botón y hasta que te sale. Pero no lo voy a hacer porque si no voy a matar al bicho. Así que bueno, nada. Suicídate, Squall. ¡Squall! Le quedó dos. Y lo mató el bicho. ¡Oh, no! ¡Se murió! Bueno, nada. Ahora voy a seguir mira, tengo para hacer el duel, boludo. Voy a juntar un par de magias para Cell y... y pues nada, voy a terminar de matar al bicho ¿Cómo te vas a cerrar vos mismo, amigo? Un ataque más. No creo que se agarre. Se critió. Solo no cerró, sino se critió. Un montón de experiencia para Cypher. Nada para Squall, nada para Cell.
porque están muertos. Dos de AP nomás. La puta. Bueno, nada. Ahí está todo. Estaba dos muertos. Junté las buenas cuantas magias del boludo este. La verdad que no puedo. Bueno, tengo unas magias para este, qué sé yo. Así que, bueno, esa fue la primera pelea. Y ahora, nada, voy a seguir con los boludos estos. Hacia adelante y a matar un par más de boludos. Aunque sea hasta la. Hasta la cuarta pelea. Que esa fue buena, sí. Vamos a hacer tres peleas más. ¿Qué onda, Cipher? Sí, están los dos muertos. Alta fan tienen. Chao, tranqui, no hacer una mierda. Voy a meter el R1 para critiarlo. Para no nos critiar, le saca 50% más. Pero como se ve, o sea, los hace poronga. Una poción, tranque, 2 de AP. Por acá hay peleas random también. Por eso obviamente se puede hacer esto. Mierda, esta boludo que vamos a hacer. Chabón quiere pelear con todo el mundo, alto sanguinario. Estás durmiendo, re tranqui. No hace mierda, tío. Yo no me acuerdo si siguiendo de acá ya es. Pero si mal no recuerdo, tiene que haber peleas random acá también. Perro ahí. Tiene onda con Cipher, pero Chance quiere hacer el que no le gustan las perras. ¿Ya no hay peleas random acá, no? Nada acá. Yo no lo recuerdo, tiene que haber peleas random. Tal vez después de esto, a ver cómo quedó. Acá hay una pelea más. Un chaboncito, uno. Por Dios. Tal vez no debía haber hecho esta pelea. Vale, guardé su level igual. A ver si me deja volver acá. No puedo hablar al boludo. No puedo hacer nada. O sea, me acuerdo que en una pelea contra una Anacondar. Que es como una anaconda gigante. Y esa es la última pelea donde está Cipher.
chabón queriendo pelear con todo el mundo. Yo siempre creyendo que lo tratan de boludo. Y por eso es que también no, que nunca pasa el examen, porque siempre se cree más poronga la vida. Pero bueno, ahora es el capitán del grupo, así que no. ¿Y yo quiero ir para atrás? Ah, me deja ir para atrás, mira. Yo sigo en el party. Viendo así peleas random, porque se supone que tienen que haber. O sea, después de esto igual hay un puente, y después del puente, si mal no recuerdo, estaba el la última pelea, digamos, requerida, después de este puente de mierda. A ver si peleas random acá. Ah, ahí está. Y acá es donde uno se puede poner a farmear este. Pero de a un bichito van a venir. Está 3 millones de años, así. Pues sí, me acuerdo. Si paso el puente, llegando allá a una especie de costado de una montaña, una boluda así. Y ahí es donde está la pelea, que creo que son, no sé, si dos o tres soldados y la anaconda de mierda esa. Por ahora tengo que particularmente aprender esto, el de las cartas y algunas otras boludeces. Así que bueno, me voy a dedicar a aprender eso. Espero que vengan de más chabones, porque si vienen así de alguno me está bastante tiempo, aunque tengo el coso de de triple velocidad. Y eso va a ser un poquito más fácil así. Maestro chabones. Buenísimo así. Tú. Ta. La mierda. Todo sí, falla. ¿Quién importa? Pum, muerto. Y así. Y así, bueno. Así más o menos hace un poquitito más rápido. Ahí aprendió. Shiva aprendió una cosa. Automáticamente cambia a aprender otra que siempre quieren aprender esta poronga. Pero bueno, este Strange Junction es muy importante. El Vitality Junction también es súper importante. Pero bueno, ya. Cuando vuelva ya va a tener todo esto formado. O mejor dicho, grindeado. Bueno. Asumo que más o menos grindeé un toque bastante, ¿ve? Sí, pero está en 29. Lo tener 40, no era la idea, pero. Nada, le enseñé todos los junction básicos y bueno, acá ya aprendió card, card mod. Este no era tan importante, así que no le di bola. Boost por las dudas, porque ahora hay un bicho que probablemente lo usa Quetzal para hacerle daño y el boost se va a ver para qué sirve.
Después, boludo, esto también, todos los Yangs, estos eran demasiado, así que se van a cagar. Los básicos de esto, 20%, como para tener algo, el refinement que tenía. Y para Ifrit lo mismo también, esto que son mucho en lo de gel, he aprendido el de 20% y todas las boludeces de esto. Bueno, ahora que ya está todo eso, entonces tengo que. Bueno, otro está muerto, así que ahora no importa, pero el boludo este tiene un par de cosas nuevas. Vamos a aumentar un poco más la vida ahí y. Voy a poner hielo en el elemento de ataque porque el. Oh, lo voy a hacer pelear solo contra el jefe que viene ahora. Va, jefe, no es un jefe en realidad. Es un bicho de mierda y. Y la verdad no sé cómo vaya a ser por el tema, bueno, está bien que él igual es el 29 y el level del bicho se supone que es un promedio entre los levels nuestros. O sea, por ende debería estar por encima de lo que debería, ¿no? ¿Qué carajo es esto? Ah, es un chabón, ¿no? Tenía lo que mierda era. Así que a ver cómo le va a Cifra solo contra el bicho este. Si mal no recuerdo era. O capaz eran dos anacondas de esas y ninguna persona. Me parece, no, sí, ¿por qué van a estar siendo amigos de unas personas? Entonces probablemente eran dos, una o dos anacondas de esas juntas. Ah, sí, que lo agarra de las patas y se lo lleva para atrás. Ah, qué boludo, no le puse. Ah, ¿una sola? Ah, bueno, pensé que eran más bicho que esto. Ah, no, apreté mal el botón. ¿Cuánto saca esto? 151. Ah, tenía el limit break. Sé que este boludo puede hacer limit break tan dante. A ver, vamos a intentarlo entonces. Oh, joya, a ver. Tira magia de fuego. Gira la espada, re locura. Le tira un cortante, cualquier cosa y. Nada, y ahí sigue el bicho vivo. Ah, fuck. Bueno, vamos a spamearlo entonces, ya que está. No sé por qué tira una magia de fuego antes de hacer el ataque, pero bueno. Ahí lo mato. Bueno, de paso pudimos ver el ¿cómo es? El limit break de Sif. O sea, es un limit break que tiene acá nomás porque más adelante tiene otros mejores que eso. O sea, cuando aparece cada tanto. ¿Y ahora qué onda? Si mal no recuerdo, igual acá nomás ya. Para por las dudas, porque según. Creo que ahí ya después se va la mierda, pero. No me acuerdo, tiene. Ah, claro, qué boludo, como un pelotudo le puse esto. Pero por dudas, si llega a necesitar magia para curarse, pero creo que ya esa es la última. Más, bueno, más no viendo peleas random ahora, ¿no? Pero sí, ahí está. Ya después se va a la mierda y ya no lo vemos nunca más, como compañero nuestro. Depende, sí, pero depende cuál sea tu, exactamente, cuál sea tu sueño. Pobre ser, le hacen bullying. Va, Seifer le hace bullying.
Pedazo de forro. Y acá viene nuestra reemplazo de Cipher. Mierda, que era flaca la hija de puta. Nuestra amiga Selfie. Que se, no se escribe como la pelotuda que hizo las boludos con el tema de la autofoto. Se escribe de otra forma, pero esto fue mucho antes de que eso sea, de que eso exista, así que no le vengan a echar en cara a Selfie que se llama Selfie. Madero se va al escuadrón de Cipher y Cipher se fue al carajo. Ya lo saluda allá. Ahí me suena, me vino a la cabeza la voz de Dante diciendo adiós, amigos, o algo así. Así en el, tipo en español con acento inglés. Es, adiós. Creo que decía adiós, kid. Le dice a Nero en el DMCR4 al principio, en la primera misión. La boluda dice que salte, pero nosotros somos gente educada y no vamos a saltar. La razón por la que nos saltamos no es porque seamos gente educada, sino porque... Ah, fuck. Saqué el coso este para hacerme el canchero y... Oh, un geezer. Bueno... Oh, fuck. Estamos en uno de vida. Cierto que estábamos muertos. Tengo que curar a los boludos estos. Me olvidé. Menos mal que el bicho nos llegó a atacar. Ahora sí, como grandiosos chabones dropeaban potions y Phoenix Downs, así que junté unas cuantas potions. A ver, decía que no saltamos porque te da más puntaje en el examen si no saltas de la de ahí arriba. No me acuerdo qué dijo Cell, pero así que no. Esta conversación, esas conversaciones que no tienen sentido. Let's get going. Sí, te recuerda porque... Ahora, la magia que tenía Cipher se la pasó directo a Selfie. Sí, se la pasó directo, joya. Bueno, bien. Ahora con el tema de los guardianes... Lo que no. A ver. Según todos los guardianes... Quiero empezar de cero el asunto. No, vos no. Vos no participas. A ver. Primero que nada, Squall. Squall va a tener a Ifrit. Saca esta mierda. Como lo hacía antes, no lo voy a hacer así. Draw. Magic. Item. Strength. Y vamos a poner en Strength. Fire o Thunder. Vamos a poner este Fire porque Thunder lo quiero usar para otra cosa. Acá Cure probablemente lo mejor. Ajá. Y a Thunder lo voy a poner acá. No por este primer jefe que no es débil a ningún elemento en particular, sino porque es un jefe opcional después de ese. Y ya para que quede ya armado. Ahora para Selfie. No. Sí, para. No, vamos a hacer Cell primero. Así le vamos a dar a Shiva, que tiene también para funcionar el Strength ahora. Que aprendió el... ¿Cómo es el comando? Y bueno, tiene estos dos, así que ya le ponemos los dos, ya que está. Y Strength... Cualquiera de estas sirve. Ajá, Cure es... Vamos a Cure, vamos a poner acá en defensa, y en Spirit... Cure también la mejor de estas, pero nada.
importa mucho porque no vamos a tener daño de daño mágico en esta parte. Y para selfie queda Quetzal. Vacíos tiene guardián. Draw y Magic. No tenés nada. Ups. Magic. ¿Qué mejor tenés para magia? Thunder, cualquiera de estas. Poner Blizzard. Tenés Cure. Ah, pero también puedo poner esto. Cure acá. Pero no hay tanta diferencia. Te digo, poner cualquiera. Toma un scan. Poner Cure acá. Listo, y ahora vamos a curarnos por un ítem, lo que la vida que ganamos ahora. No, te falta la mierda, boca. Vamos a Quisty, no está participando boca. Selfie, sin ahí, listo. Torre de comunicaciones. Salen cagándolo. Sacó cagando el chabón. Son todos unos cobardes, nadie le quiere hacer frente. Bueno, convengamos que el chabón está sobreleveleado, ¿no? Nadie quiere hacer frente por eso. Blind, sí, qué sé yo, lo mismo. Vamos a guardarlo acá. Ya había guardado antes de venir para este lado. Obviamente no, porque después de lo que había estado grindeando, ya había un desastre sobrenatural y no te iba a tener que grindear de nuevo alta paja. Sí, bastante poco seguro ese ascensor, sin ninguna valla de seguridad de nada al costado. Ah, mira, mencionan sobre un monstruo. Va, la sombra de un monstruo. No recordaba eso. Ah, oh, también este Wedge y Big Sam son nombres recurrentes en Final Fantasy. Aunque por lo general son un poco más, mejor dicho, un poco menos genéricos que estos Wedge y Biggs, que son como dos soldados comunes. Bah, el azul es un soldado común, ¿no? Este otro es un común soldado un poquito mejor. Pero tampoco es que, es que te puedes mover. ¡Ah! Te puedes mover en la escena. ¡Ah! ¿Cuántos frames? Mejor dicho, o sea, sarcasmo, ¿no? ¿Cuántos frames? Era como re loco igual. Moverse durante una escena, estás así, como, ¡wow! Es parte del juego. O sea, ahora tal vez no se nota tanto, pero vendió una muy buena ilusión en aquel tiempo. O sea, con toda la historia con todo este movimiento, las maquinarias, la música. Y uno se puede. ¡Oh! Obviamente, ya, bueno, o sea, se nota ahí que esa parte no es donde me podía mover. Estas maquinarias de los militares que no se sabe qué carajo son. Siempre tenía que salir algo del algo. No podía abrirse una lanterna parabólica y listo. No, tenía que salir un palo y del palo salir palo y de los palos salir palo y palo de los palitos salir palos también. Siempre el sobrediseño de esas cosas. Un güey se está rascando las bolas, ¿dónde carajo está? Sacó algo de la mano, no sé si el control remoto, ¿qué carajo era? Ah, no sé cómo Cifra llegó después de nosotros, ¿no?
Pero bueno, vamos a sacar, no importa. Y creo que este boludo no tiene ninguna magia, nada. Nada de valor. No, bueno, tiene. Tiene eso, ¿no? Vamos a sacar un par de. Ahora me voy a poner a hacer eso. O sea, voy a atacar con el resto, pero. Y bueno, este boludo, ¿qué onda? Ah, vos, esta es la que tiene. La que tiene magia. Esta es la que le shunshuné magia con Quetzal, entonces esta es la que pega algo. Ah, debería sumonearle al. Bueno, no sé si debería llamar al. Bueno, estos dos otros boludos tienen. Tienen cosas en ataque, así que los puedo pegar normal. No tiene cure, ¿no? No, no tiene cure. Así que si quiero hacer cure, tengo que hacer la mano. No, todavía tiene sed, porque lo curé por. Vale, le han dado bastante ya. Major Bix. Chabón volvió ahí como si. ¿Estamos peleando? Y sí, a Selfie no le saca nada, gato. Ah, apreté antes el coso. Las vidas, la cantidad de vidas que tiene que usar, porque como subió de level. Para el boludo este que tiene alguna magia en particular. Ah, tiene Q, esas boludeces. Ahí se lo pincha las bolas. ¿A cuánto le cura? ¿Eh? Tuvo efecto, tuve suerte. A ver, ahora. Porque normalmente ahora Quetzal tiene el boost. O sea, hasta el select es la pantacosita esta. Ahora esto uno aprieta el C cuadrado. Mantiene lo que antes era el select. Después tiene que apretar el cuadrado. Pero ahí cuando aparece la cruz tiene que parar. Esperar y seguir. Y después mirar cuadrado. Si lo apretás cuando está la cruz, este se te va el y vuelve al valor de efecto. Y eso es lo que hace, le da más daño a esto. ¡Ah, la mierda! Claro, porque está excedido de level el guardián. Por eso se hizo todo ese daño, aparte de luz, ¿no? Bueno, este es el jefe, ¿verdad? Este tiene uno de los guardianes. Este tiene el guardián que fue censurado. Así que ahora, obviamente, vamos a. A sacar el guardián. ¿Cuál, por favor? Hacemos los honores. Ahí, Siren, tranqui. Y ahora, igual vamos a. Este sí le vamos a sacar de estas. Ups. Esto no tenía draw en el segundo slot, me confunde. Porque los dobles estos son bastante buenos y no se consiguen tan fácil al principio del juego. Entonces no es tan mala idea. Ponerse a. O sea, si tiene cure, tiene cure, sí. Así puedo usar directamente los cures de la magia con Selfie en lugar de estar casteándolo. O sea, haciendo draw y cast. Si necesito curarlo, lo curo y a la mierda. Y después le saco los cures que necesite el carajo. Sí, perdón, me pongo a hacer esto en medio de un jefe, sí, ya sé. Pero los dobles estos son importantes. Encima los boludos no tienen ningún junction en magia, como que tardan un poco más porque no tienen tanto. Ah, va a tirar el. Esto es lo que le pega a todos un poco. Va, un poco bastante. Lo que debería hacer también es. Castear un doble a. Encima el draw falló. Agarrar y castear un doble a Selfie para que pueda. Si es necesario, castear doble. Doble cure. Pero bueno, por ahora voy a seguir sacando Voy a seguir sacando dobles hasta que. Como mínimo hasta que. Bueno,
Estos chavales son más inútiles, ¿cómo van a fallar? Ahí dice hasta que Selfie tenga 100 dobles por lo menos. Por otro sacan de a 2. Me da paja, la verdad. Es lo que sea, le saca de a 6. Más considerable. De paso que le hagan un poco de daño a Squall, así este hago a Renzo Kuken. Puedo hacer Limit Break y mostrar lo que está. Ah, bueno, no sé si... Creo que debe tener un... Tenía un Renzo Kuken este... Porque el... Renzo Kuken es como todo un combo con espada, ¿no? Pero dependiendo del bicho... a veces hace un Renzo Kuken especial en lugar de hacer el genérico que le hace a algunos bichos. Si es algún bicho en particular, le puede hacer uno... Un específico. Esto está bueno para verlos también. Y creo que tenía uno... Un específico con este chabón. Bueno, finalmente terminé de conseguir las magias con la boluda esta. Así que... Ahora toqué esto. Y ahora a ver si le pegan un poco... Pega un poquito a Squall, así... Empieza a hacer Renzo Kuken, así recapo. No, pégale, voy a ver qué onda. No le había pegado ni una vez todavía. Esto tenés todo vos, así que... Ahora, eventualmente va a ser el ataque de mierda si le pega a todos y... Supongo que ahí, más o menos, tendré la vida como para... Ahí va. Eso me saca 150. Estamos ahí. A ver si vos le pegás. Pero yo todavía no puedo. Ah, sí se puede. Medio jodido, pero se puede. Ah, buen Renzo Kuken. Rose Divide. ¿Eh? Finisher, no, no finisher. Ah, bueno. No sé si puedo no curarlo demasiado. Pero no curé demasiado. Para cuando eso me pegue, va a ser mucho más fácil esto. Ahí va. Anda acá a apretar el R1 cuando la flechita pasa entre el cuadradito y al final. Y se acaba muriendo. Ah, no hizo el finisher. O sea, tienes una chance de que te salga uno de los finishers que tiene, que al principio tenés uno solo, pero puede tener hasta 4. Que es un ataque más, que está bueno, pero tú no lo hice las dos veces que lo hice. Bueno, nada, no importa. Ya saldrá con el próximo bicho. Oh no, no recibimos experiencia. Yo cuánto AP dio, no, ni me fijé. Lo hice después. Ah, acá está, 18. Sí, Siren, perfecto. Tenemos que retirarnos. ¿Por dónde poner esto? No sé, creo que no hay peleas random, pero... 30 minutos. Hay 30 minutos para escaparse. No tiene nada para decir. Según tengo el tiempo, igual pasa acá en el menú. No estoy completamente seguro, pero debe pasar.
Sairo nos da magic. ¿Alguna otra cosa? ¿De alguna habilidad acá? No tengo nada acá. No, esta mierda no quiero. Junction magic. Che, ¿qué onda? No tengo. Bueno, no tengo equipado que yo ya manipulo. No pones cualquier cosa, lo mismo. Lo importante es curarnos un poquito, no demasiado. Lo siento, además íbamos a curarlo. Sí, el tiempo estaba pasando. Creo, sí, porque nada, pasó un minuto. Si tenía 30 segundos, 30 minutos y ya queda, falta un minuto ahí, definitivamente pasó un minuto en el menú. Ellos desactivan algo y decís, oh no, que activaron. Obviamente igual que tenemos chance de guardarlo. Que la verdad nunca volví a cargar esta partida, o sea, yo ahora lo guardo acá, ¿no? Y que si lo guardo cuando me queda un minuto, no te alcanza un minuto para salir de acá. Pero bueno, son cosas que nunca intenté. Y aparece el robot de la nada, o sea, desde arriba donde estábamos nosotros, ahora de la nada hay un robot. Lo que anda con el bicho este es que acá en esta parte no se puede matar, hay que pelotudearlo. Vamos a dar Quetzal. Mata acá. Así puedo hacer un rezo Kuken. Tengo mucha vida todavía. Vamos a dar. Para el boludo este. ¡Oh no! No te saca eso, ¿eh? Ah, 58. Bueno. Bueno, probablemente con esto. Con el Quetzal este. Sobre el leveleado. Debería hacer lo suficiente daño. Buah, me arranca bien. A ver si puedo. Sigo. ¿Qué que tiene? Tiene algo que no conozco. Imaginé. Sí, ya nos vamos, ahora que agarro eso y no. Ah, Protect, cierto. Creo que no hay peleas random acá, pero lo voy a sacar por lado. Para aprender. No, no, esta cosa no. No se rinde. Yo no recuerdo en esta parte hay que caminar. No, no hay que caminar a la mierda. Así que bueno, nada. Ahora tendré que escaparme de nuevo. O sea, igual no te puedes escapar así nomás. O sea, tenés que. Pero atontarlo primero. Y le damos carajo. Voy a correr un poquito porque. Una cosa es vivir al límite y otra cosa es vivir demasiado al límite. Ah, esta es la parte donde voy a caminar entonces. Sí, esa es la parte donde voy a caminar. Para que no te agarre aquí. ¡Vámonos al carajo! Sí, no, vamos a aprovechar. Es cuando lo quiero subir mucho porque. En cuanto. O sea, porque lo vamos a matar al bicho este. El tema es que. Según tengo entendido, no se puede matar acá. Tenés que. O tal vez se puede, pero. Donde yo siempre lo maté fue acá. Ahora el chabón salta por encima.
Uno puede, si vas para atrás, después él te salta otra vez y te vas para otro lado y te vuelve a saltar y puedes pasar de largo sin pelear. Pero acá andamos peleando de verdad. Se nos pega a todos un poco. Acá estoy un par de protects. A menos que sea medio pelotudo y no pueda pegarme a mí mismo. Acá estoy un protect acá. Así recibe la mitad del daño físico. Está un poquito más seguro. Esperemos proteger a todo el mundo. Con Squall obviamente vamos a hacer Resokuken resarpado. Ah, este le pega a todos. A ver cuánto le saca. A ver si necesito curarlo o algo, creo. Sí, necesito curarlo, pero vamos a hacer Resokuken primero. Ah, fuck, me equivoqué. No lo curé. Abrete. Fuck. Lo curé al jefe. Me cambió del control al menú, del, digamos, de la parte visual al menú, y me cambió y lo apreté por cualquier lado. Un poco mucho la curación, pero bueno. Igual llegué acá, castellano se cuquen. Comer. En sí, en realidad, considerando lo que pega con el sacote, porque está leveleado, es probablemente más eficiente simplemente esperar a que el chabón pegue nomás y al carajo, pero bueno. Es más divertido así. Algo así, esto del tema de que hay menos frames en los menús y se nota en cuando aprieto el cuadrado ahí. O sea, si lo aprieto muy rápido, no me toma todos los cuadrados, como que se pierden. Lo mismo en el menú, si manejo el menú muy rápido, como que algunos inputs medio que los pierde. Si puedo, se me apega a mí mismo, ya voy a cagar todo. No puedo, con 260 no puedo. A ver si sigo. No, ya vale. ¿Murió? Se va a sacar un poquitito más, y con eso ya pasó, no tengo que tener que estar ahí. El punto donde más o menos. Ah, amigo. ¿Dónde está tu Resokuken? Ah, bueno, ahí está. Eso lo que hago es con el triángulo. Normalmente es lo que significa el triángulo es pasar al próximo compañero que tenga, digamos, el turno activo. Como no hay nadie, vuelve a Basquall de nuevo. Entonces, vuelve a rerrolear las chances de que salga el Limit Break. Entonces, al spamearlo así, uno está re-roleando las chances. Y obviamente mientras menos vida tenés, más chances tenés de que salga, ¿no? Pero tengo, se vio ahí un par de veces, tengo la vida en blanco todavía, ni siquiera está en amarillo, y e igual me lo da. Ah, el mismo selfie no tiene el protect hoy. ¿Se murió? ¿No se murió? No. Ahí
Ah, fuck. Ah, fuck. Ahí está. Vamos, vamos. Pameando, pameando Rosokuken y Quetzal. Con esa vida que tiene Squall está perfecto ahí porque con entre el Protect y. Y la vida que tiene se le puede aguantar un par de golpes todavía. Che loco, ya se debería haberse muerto el bicho, me parece. En realidad creo que. Ups, creo que no es un tema de vida. Me parece que. Lo que pasa es que solamente cuenta, digamos, cuando se cae así, como que queda en modo autorreparación. Como que hay que hacerlo autorrepararse, creo que 4 veces, 5, algo así. O sea que, digamos, estos 2900 no le hicieron nada, por decirlo de una manera. Ah, fuck. Ah, fuck. Ah, el protect se me fue. La verdad que creí que el protect duraba por toda la pelea. Creo que justo se me dio por mirar para arriba ahí y leí. Dale, pelotudo. Ah, oh, fuck. Esto hace bastante, encima no tenía protect. Demasiado esto. Y podría curar un poquito menos, pero bueno, aceptable. Creo que. Creo que tiene que ver con eso. Aunque no es una cantidad de vida, sino. Porque si lo escaneas, la vida te dice, creo que todo signo de pregunta. Pero como que no. No importa. O sea que esto es lo único que está haciendo hacer es perder el tiempo. Así que voy a evitarlo. Y lo voy a hacer nada más cuando cada que esté el chabón parado, digo. Bueno, probablemente la próxima que caiga ya. Ya basta. Puedo hacer cosas. No, ni para. Espero que se repare entonces, tranqui. Para la gente, no sé si. Si le pusimos un protect a Self, no me acuerdo. Sí, ya lo tenía. Ahora voy a castear el coso, si ya lo empieza a castear. Se levanta. Probablemente esto debería terminar de bajarlo por última vez y ya debería morir.
Ya, casi me excedo con él. Creo que no puedo hacer ni peor eso, Google. ¿No bajó? ¡Fuck! Yo estaba re confiado que lo iba a bajar. Ah, Cell es el único que lo tiene. La poronga este. Amigo, ya está, ya tendrías que morirte. Tengo que meterle al morirte porque me quedo sin tiempo. Ah, fuck. Estaba pensando otra cosa. Nah, no te cagas. Mira la diferencia, ¿no? Hizo 1600 nomás ahí. ¡Ey! Se murió. Necesitaba más Q que se muera con Raza Kuken, pero... Estuvo a 50 de AP. La gimnocracia. Ah, bueno, el ítem que da es medio random igual. Hay como 5 opciones que te puede dar. Ah, el tiempo sigue. Pero, bueno, creo que hay peleas random acá, así que chao. Se va a cagar. Pero. Ocupado, parece, ¿no? Sí, su strength 40% ahí, 43 strength, tranqui. No, por eso después lo miro, la verdad. A lo mejor terminemos con este asunto de una vez. Normalmente acá el bicho 20 te estaría siguiendo todavía, ¿no? A lo que iba con el tema del puntaje del examen, que una cosa te saca la otra, es que hay uno que es tener más tiempo restante en esta parte. Y el otro es matar al bicho ese. O sea, si te pones a matar al bicho, te queda mucho menos tiempo como me queda ahora a mí. Pero si escapas del bicho, te va a sobrar más tiempo. Pero no mataste al bicho. Entonces, como que uno de esos le saca puntos al otro. Y cuando llegas acá a esta parte, fuiste a sacar una ametralladora de. Que tiene uno de estos submarinos locos y lo caga a tiro al bicho y lo hace mierda. Pero nada, esa fue nuestra misión en doble. Para el video probablemente fue, no sé, una hora y cachito, pero para mí ya voy como 2 horas. La mina esa Fushin siempre habla en pocas palabras y todo en mayúscula. No sé cuál es la onda de la mina, pero... Pero es así. Se va a escalar con los muchachos, Cipher. Ya no está. Soy libre. Sí, pero nos dejó a pata. Conchudo de mierda.
Bueno, todo felicidad. ¡Yay! Ya no hay peligro. Ahora, acá adentro, si mal no recuerdo, hay un libro, creo que para acá arriba. Bueno, un libro, una revista que hay que leer. Acá en esta mesa. Esta mierda. Y esto es importante porque estos, los libros, las revistas de los Timbermaniacs son parte de un trophy. Así que es importante leerlo. Pero bueno, vamos a aprovechar este save point para usarlo como el punto de salida.